En estos momentos vamos a charlar con Sebastián Toroc, está en línea, como muy bien dijo Rodrigo, es autor de El Milagro del Potro, el libro que salió hace menos de 2 semanas en referencia al mejor tenista de la actualidad, Juan Martín del Potro. Hola Sebastián, te saluda Lucila Morinigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, un placer tenerte acá con nosotros en esta charla. Básicamente para también presentarle a la gente el libro, el cual en los próximos días también lo vas a presentar en Tandil, ¿verdad? Sí, es así. El viernes voy a andar por Tandil y el sábado se va a hacer a las 6 de la tarde una presentación allí en el Salón Blanco del municipio. Así que muy contento con la buena repercusión que está teniendo. Muy bien, perfecto. Sí, en la primera semana, allí en lo que fue en la salida de Capital Federal o Buenos Aires, más allá del interior, como sería este caso, se agotó el libro. Muy buenas repercusiones y también muy buenas críticas. Pero bueno, vamos por ahí tal vez a comenzar con lo que es el contenido del libro. Básicamente, ¿por qué elegiste a Juan Martín para hacer tu libro? Porque uno dice por ahí, no sé, tener un hijo, plantar el árbol y el libro. Entonces, sí. ¿por qué Juan Martín? A ver, hacía ya desde el 2014 tenía ganas de escribir sobre el potro, yo cubriendo tenis para La Nación, para el diario, y también en una revista Grip que escribía. Bueno, siempre tuve la idea, después con lo que le pasó a él, con las 3 cirugías, en 2 años un poco quedó en la nada. Y el año pasado, bueno, voy a cubrir a Tandil, la recepción que le hacían allí en su ciudad, después de ganar la medalla de plata. Y bueno, estuve en su colegio, con sus maestros, con sus compañeros de chiquitos del fútbol, y digamos con sus vecinos, viendo otro digamos otra faceta, ¿no? También, y me pareció que era el momento justo para hacerlo. Se lo conté a él antes de que jugara contra Murray en las semifinales de la Davis. Sí. Y bueno, el libro se hacía igual, así que después tuve el mejor final. Sea cual sea el capítulo final. Sí. ¿Cómo? Sea cual sea el capítulo final, si le agregabas algo o no. Claro, sí, el libro se sigue igual. De hecho, el lunes después de ganarle a Croacia, lo veo en el hotel donde estaban concentrando el plantel y me dice, bueno, vas a tener que agregar un capítulo más. La verdad que eso fue fantástico para el libro, ¿no? El final. Sí, pero bueno, sí. Va más allá. Estuve con casi 70 entrevistados, uh-huh. Mucha gente que vivió cerca de él de una u otra manera, famosos, no tan famosos. Gente de Tandil, gente como Ricardo Darín, Palermo, Sabatini, o sea, mucha gente de distintos ámbitos, ¿no? Sí, y con el respecto a los testimonios que me dijiste, más de 70 entrevistados, el libro en sí es justamente muy rico en estos testimonios, en las fuentes, pero ¿cuál fue la palabra con la que dijiste, bueno, acá este es mi último entrevistado, acá puedo cerrar el libro de esta manera? No, es que yo hice un listado inicial de posibles entrevistados, eso lo hice el año pasado, y bueno, después se fueron incrementando incluso hasta la última semana, ¿no? De cierre, yo terminé de cerrarlo el libro el 10 de abril, sí. Y la verdad que si seguía escribiéndolo, iban a aparecer otros entrevistados, pero bueno, ya había un momento en el que yo tenía que entregar todo el material al editor, y bueno, creo que uno de los últimos entrevistados fue el obstetra, o sea, el hombre que lo trajo a la vida, ¿no? Que dio a luz su madre Patricia, creo que fue una de las últimas personas con las que hablé, porque si bien se sabía que Juan Martín había nacido en Tandil, no se sabía demasiado dónde, cómo había sido el parto, si fue por cesárea, y bueno, pude averiguar ese último dato en los últimos días, y bueno, pero ya después dije basta, porque si no es interminable. Claro. Después una de las últimas cosas que recibí fue la carta de Maradona. Bien. Maradona escribió especialmente una carta para el libro, en el que compara a Del Potro con lo que hizo en Croacia, con lo que él hizo en México 86. México, sí. Así que bueno, nada, contento con el resultado final. Sí, sin dudas. Bueno, después de leerlo, la verdad que sentí muy como fue como un acercamiento a Juan Martín desde una visión no antes contada. Por ahí uno de los libros que estuvo rondando por ahí en este último año fue el que hizo Dani Miche, que se llamaba Enigma del Potro, pero claramente son dos libros diferentes, por sobre todas las cosas, justamente como aclaré al principio, porque el tuyo está muy rico en testimonios y fuentes que realmente a mi juzgar son muy creíbles. Así que eso creo que es completamente destacable. Hablando de los testimonios, habías comentado que justamente lo último que recibiste fue la carta de Maradona. ¿Cuál fue el testimonio más difícil, el que más te costó conseguir y que sí o sí lo necesitabas?
Mira, te digo la verdad, por suerte la gran mayoría, o sea, casi todos los personajes que están ahí, que yo les pregunté si querían hablar, aceptaron. Solamente tres o cuatro, que nada, no vale la pena quizás decirlo, no porque esté enojada, no, No, sino no. porque ellos no querían participar por una u otra manera, pero la verdad, o sea, obviamente cuando uno se pone a buscar a estos grandes personajes, Sabatini, Ginóbili, Maradona, no es fácil, no es de un día para el otro, ¿no? Son muchos llamados, muchos mails, quizás ellos fueron los que más me costó. Después, por ejemplo, un personaje como Ricardo Darín inmediatamente aceptó, charlamos, me contó cómo terminó borracho viendo la final de la Copa Davis. La verdad que me sorprendió muchísimo, para bien, ¿no? Claro. Uno habla con mucha gente. Después hay claramente tres testimonios que son muy ricos, el de Franco Davini y Martignano Sin Orazi, que dudas. fueron su entrenador y preparador físico durante 8 años y que no hablaban con la prensa. Ellos fueron, digamos, muy importantes, y también el del Negro Gómez, ¿no? Que fue su formador, Sin porque dudas. es gente que ha estado muy, muy pegado en distintas etapas, en los peores momentos, en los mejores, en la época de austeridad, en la época de dolor, y creo que ellos son muy valiosos. Sí. Sin dudas. Fue muy bueno también cómo lograste unir en una cosa conjunta todo el relato. Nos vas llevando al principio cómo se siente Juan durante ese periodo oscuro, el cual no sabía qué hacer, qué iba a pasar con su carrera, qué iba a pasar con su mano, que no tenía ganas de hacer nada. Así es como comienza el Claro. libro y directamente nos vas conduciendo a lo que son los primeros años de Juan allá en Tandil. Bueno, justamente, si tuvieras que vender el libro a la gente, ¿qué le dirías? Y bueno, un poco, a ver, yo quería hacer un trabajo bien fundamentado, ¿no? Como decías vos, quise hablar con mucha gente. Y creo que desde ese lado está sólido el libro y se van a enterar de detalles inéditos realmente, incluso sobre situaciones ya conocidas, o sea, sobre el US Open, sobre sus lesiones. Van a leer rutinas o cosas que han pasado, puertas adentro que realmente no las sabían, y también van a descubrir un poco más la personalidad del Potro desde chiquito, ¿no? Es un chico con una personalidad muy fuerte. Para él creo que es todo blanco o negro. Cuando se pone un objetivo, trata de cumplirlo, cueste lo que cueste, ya desde chiquito, y después cómo fue evolucionando, ¿no? Después hay un capítulo que es muy fuerte, que es la relación de Juan Martín, un vínculo con un chiquito de 8 años, Agustín Acosta, Agustín que Acosta. muchos lo deben conocer, que falleció hace unos años de una enfermedad muy severa. Es un chico que, bueno, que su caso fue conocido en Tandil y también en Mar del Plata, porque se ha tratado en Mar del Plata. Sí. Y bueno, él falleció y cómo lo ayudó Juan Martín en ese encuentro que tuvieron. Yo estuve en la casa con los padres que me han recibido. La verdad, ese capítulo a más de uno se le pone la piel de gallina al leerlo. Es bastante amplio, ¿no? No es solamente su regreso milagroso y cinematográfico del año pasado, ¿no? No, sin dudas. Sí, la verdad que es una muy buena conducción durante todo el libro. Realmente nos transportás a lo que vos viviste tal vez haciendo las entrevistas y más allá de eso, tiene muy buen cierre también. Bueno, Hablabas, gracias. no, de nada. ¿En algún momento sentiste que, en algún momento de la producción del libro, sentiste que no lo ibas a terminar o que tenías algún impedimento que realmente no lo ibas a concretar? A ver, creo que fui un poco inconsciente en el sentido, es mi primer libro y en el medio tuve una operación de rodilla, así que, bueno, nada, me lancé a escribirlo y dije, bueno, si termino, termino. Había un momento en el que tenía que entregar todo y por suerte llegué el día anterior a entregar el último material. Así que, pero no, siempre confié, además me apoyé en gente, hubo gente, compañeros de trabajo, también periodistas que me han ayudado o que me iban leyendo algunas cosas como para también uno tener un poco el clima, ¿no? Lo que genera, lo que iba escribiendo. Así que, nada, interiormente confiaba en que iba a llegar, digamos, en la fecha estipulada, ¿no? Así es. ¿Y el tema de buscar editorial fue difícil o al tener como un protagonista como lo es Juan Martín del Potro antes, en la actualidad y lo que va a ser posterior a lo que será su retiro, ojalá que dentro de muchos años, fue difícil buscar la editorial? A ver, con la editorial yo me había contactado en el 2014, y bueno, en ese momento no había quedado en la nada, y después retomé el contacto el año pasado. Mira. Así que no hubo mucho más que explicar, y bueno, obviamente lo que pasó
con él adentro de la cancha facilitó muchas cosas, ¿no? Sí. De hecho, después de tener este contacto y de cerrar este proyecto, bueno, también me contactaron otras. O sea, obviamente iba de la mano con el contagio que el otro había generado, ¿no? Así es. Que en ese sentido no fue un gran problema. Perfecto. Bueno, entonces vas a tener dos presentaciones, una ahí en Buenos Aires y otra en Tandil. ¿La de Buenos Aires qué día es? Sí, la de Buenos Aires es el miércoles 21, a las 7 de la tarde, en Gran Splendid, en esa librería muy muy linda en la Avenida Santa Fe, y sí, el sábado próximo en Tandil. Perfecto. Bueno, por supuesto, les llegó un ejemplar seguramente a cada uno de los entrevistados o algo así. ¿Juan Martín va a tener uno? Sí, obviamente. Todavía no lo pude ver, esa es la realidad, no lo pude ver porque estuve en Europa, después tengo entendido que era hasta en Tandil, pero sí, en los próximos días, obviamente, como corresponde. Muy bien, perfecto. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la comunicación, por este breve, digamos, recapituleo de lo que fue este libro y también para que la gente lo conozca. Como dijimos al principio, estábamos charlando con Sebastián Toroc, autor del Milagro del Potro, libro que relata los comienzos de su carrera, sus momentos oscuros y todo, en una muy buena crónica, por así decirlo, una novela de casi 300 páginas. Así que muchas gracias, Sebastián, y bueno, hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la difusión, y bueno, me alegra también que les haya gustado aquello que lo leyeron. Un saludo. Gracias, Seba. Saludo. Bueno, la palabra de Sebastián Toroc, no queda mucho más que acotar, sí lo pueden conseguir en las librerías. Obviamente, donde vean la cara del potro, paren, porque tiene la cara gigantesca del potro en primer plano. El libro de Toroc, que está aquí sobre la mesa, que lo ha leído, se lo ha devorado Lucila Morinigo, ¿no? ¿Cuánto tardaste? ¿Dos días? No, una semana tardó. Ah, tardaste bastante. Es bastante, pero bueno, tenía muchas cosas en el medio y dije, bueno, me voy a tomar el tiempo bien. Después de hacer como una especie de crítica personal, dije, bueno, ya está, listo, podemos entrevistar a Sebastián.